Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos un fin de semana más a Noticias 5 Días. Como saben, este es un espacio donde les vamos a informar de todo lo que ha ocurrido esta semana en nuestra comunidad autónoma andaluza. Pues precisamente desde Andalucía, el vicesecretario general del Partido Popular, Ricardo Tarno, denunciaba las becas trampa que anunciaba la Consejería de la Presidencia de Mal Moreno como una de las propuestas estrella que llevará el presidente Griñán al debate del Estado de la Comunidad que se celebra esta semana en el Parlamento andaluz. Tarno ha considerado una vergüenza y un fraude la osadía del gobierno de Griñán al pretender vender como novedosas unas ayudas que ya se han intentado poner en marcha con idéntico objetivo bajo otros epígrafes y que no ha conseguido elevar los niveles educativos de los alumnos andaluces ni han dado la vuelta a las cifras de abandono o asentismo escolar. Tarno ha acusado a Mar Moreno de convertirse en la portavoz fraude cada vez más palpable en que se ha convertido el gobierno de Griñán. Por eso ha pedido a dirigentes socialistas que, por respeto a la sociedad andaluza que está pasando por la crisis como puede, deje de frivolizar con estos tipos de anuncios. Ola de calor esta semana en Andalucía que se dejaba sentir también por toda España. En algunas localidades se han superado los 40 grados centígrados. Este fin de semana siguen en alerta algunas comunidades autónomas, aunque ya comenzará a remitir. En concreto, 15 provincias se encuentran en la alerta durante esta semana, lo que significa que su población debe limitar determinadas actividades para afrontar los peligros del sol. Las temperaturas máximas se han dado en Sevilla y en Córdoba, donde los termómetros han llegado a marcar 43 grados, mientras que en Badajoz, Granada, Zamora y Salamanca han alcanzado los 40. Un total de 30 provincias, fundamentalmente en el sur y este peninsular, tienen previsto superar los 40 grados también durante este fin de semana. Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros se han situado en mayo en el 24,6 millones, lo que supone una subida del 1,6% respecto al mismo mes del año anterior, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Los residentes realizaron un total de 8,3 millones de pernoctaciones, con una caída del 10%, mientras que los no residentes ocuparon 16 millones de noches, con un crecimiento del 9,3%. Los hoteles españoles registraron 24,6 millones de pernoctaciones en mayo. Esta cifra supone un aumento del 1,6% respecto al mismo mes de 2010, mientras que los precios bajaron un 0,5%. Así lo revelan los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Este tirón de las pernoctaciones se debió al comportamiento de los turistas extranjeros, que elevaron un 9,3% sus estancias en estos establecimientos, ya que las noches en hoteles de los turistas españoles cayeron un 10,6%. Los viajeros procedentes de Alemania y Reino Unido siguen representando los principales mercados, con más de un 25% del total. Eso sí, la estancia media se sitúa en mayo en 3,2 pernoctaciones por viajero, lo que representa un aumento del 2,5% respecto a 2010. Desde el PSOE andaluz calificaban de buena noticia que el coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, garantizara que la decisión del partido de posibilitar un gobierno del PP en Extremadura no tiene por qué tener un reflejo en Andalucía. La socialista Rosa Torres ha indicado que, no obstante, la mejor noticia que pueden tener es no depender de otra opción política para gobernar. También se ha referido al debate del Estado de la Comunidad. Torres ha dicho que hay muchas formas de trabajar para la ciudadanía y que el presidente de la Junta, Griñán, concretaría una batería de propuestas relacionadas con el bienestar de la sociedad. Desde Andalucía, los socialistas han calificado de buena noticia que el coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, haya garantizado que la decisión de Izquierda Unida de posibilitar con su abstención un gobierno del Partido Popular en Extremadura no es extrapolable a nuestra comunidad autónoma. En rueda de prensa, Torres ha indicado que, no obstante, la mejor noticia que pueden tener los socialistas es no depender de otra opción política para gobernar. Saber que aquí Izquierda Unida va a responder a unos planteamientos de izquierda y que no va a ayudar o a coadyugar a que pueda gobernar la derecha, no es una mala noticia. Pero créame, la mejor noticia que podemos tener los socialistas es no depender de ninguna otra opción política para gobernar. Y por esa es por la que estamos trabajando y es la que
queremos obtener de la ciudadanía. La socialista se ha referido al próximo debate de la comunidad. Torres ha dicho que hay muchas formas de trabajar para la ciudadanía y que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, concretará una buena batería de propuestas en el debate relacionada con cuestiones fundamentales para el bienestar de la ciudadanía, como son el empleo y la formación. Entre dichas medidas, la presidenta del PSOE andaluz se ha referido a la puesta en marcha de las becas para jóvenes andaluces y a la polémica acerca de si se trata de una medida existente con anterioridad. Es la puesta en marcha de 3.000 becas de 400 euros destinadas a jóvenes para su formación. Y también es posible que algunos de los ciudadanos que gracias a sus medios de comunicación conocen esta medida digan, bueno, pero esto no existía ya, porque otra vez no. Es verdad que hemos ido dando pasos para que cada vez más jóvenes de los que abandonaron en un momento el sistema educativo puedan volver a la formación. Torres ha valorado el hecho de que la Junta de Andalucía vaya a convocar dichas becas de 400 euros mensuales para facilitar que los jóvenes entre 18 y 24 años con cargas familiares y en desempleo puedan retornar a la enseñanza reglada y completar las titulaciones obligatorias o posobligatorias que dejaron inacabadas. Se lo hemos contado, el Gobierno andaluz implantará el próximo curso la segunda beca salario, un sistema de ayudas al estudio con formato de sueldo mensual que busca amarrar o recuperar a los jóvenes a la escuela. A la primera beca salario que creó la Junta vigente desde 2009 era de 600 euros al mes y su objetivo era evitar el abandono escolar temprano. Esta nueva beca que anunció en Jaén la consejera de Presidencia será de 400 euros al mes y su objetivo es reenganchar a los chicos de 18 a 24 años que ya dejaron la escuela antes de tiempo. El debate del estado de la comunidad y Moreno quiso adelantar que esta medida se propondría en este debate y que de la Junta el lanzamiento de estas 3.000 becas para jóvenes desempleados que abandonaron los estudios. Muchos chavales que dejaron los libros para trabajar antes de la crisis se encontraron después en una situación complicada, sin formación y sin empleo. Pensando en ellos, la Junta lanzará estas 3.000 becas de 400 euros al mes. En materia laboral, esta semana miramos a la provincia de Cádiz, cuya industria se ve de nuevo quebrantada. Tras el anuncio de un nuevo cierre, se trata de Avisteon, aunque el pasado viernes anunciaba el cierre de la factoría de Cádiz Electrónica. La compañía deja sin empleo a 396 trabajadores. Sindicatos y empresas inician ya un proceso de negociación para lograr un pacto social. La razón esgrimida por la firma es la falta de nuevas líneas de negocio. Nuevo varapalo a la industria gaditana. Visteon, la marca norteamericana de fabricación de elementos para la automoción, anunciaba ayer el cierre de la factoría de Cádiz Electrónica ubicada en el puerto, dejando sin empleo a 450 trabajadores entre directos y contratas. La noticia cogió por sorpresa a los propios empleados, a los sindicatos y a la administración laboral. En un escueto comunicado, la firma explicaba ayer que Cádiz Electrónica procedería al cese definitivo de la actividad y cierre de su planta del puerto y de la puesta en marcha de los trámites necesarios para dicho cierre, según la legislación vigente. Y los que vinieron ayer, los terroristas que vinieron ayer, no cumplieron la ley. No nos dijeron por qué cerraban. No nos dijeron ni si eran causas económicas, ni productivas, ni tecnológicas, ni de posibles pérdidas futuras, lo que dice la reforma, ni eso. Un mazazo, porque nadie se esperaba que fuese una situación tan radical. Siempre se ha podido escuchar que podía haber a lo mejor una bajada de producción de aquí a diciembre, que es lo que estábamos preveyendo, ¿no? Hubiera una bajada de producción, y que eso se podía solventar de alguna manera pues con los otros medios que existen en la legislación vigente, ¿no? El principal motivo esgrimido por la compañía para el cierre es la ausencia de nuevas líneas de negocio que pudieran cubrir la producción actual de la planta. La empresa comunicó además que el resto de plantas que Visteon tiene en España siguen funcionando con total normalidad y no se verán afectadas por esta medida. Es decir, Cádiz es la única que echa el cierre. El comité de empresa de la factoría ha anunciado algunas de las medidas que llevarán a cabo para buscar una salida a los más de 400 empleados. Entre ellas, una concentración que tendrá lugar el próximo viernes en la Plaza del Polvorista ante el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, en la que se darán cita a afectados y familiares, aunque anuncian no elaborarán un calendario de movilizaciones hasta que la empresa no les entregue por escrito los motivos del cierre. Esperamos que se ponga otra alternativa al cierre antes de que se nos entregue la documentación, por lo cual nosotros no vamos a ser los primeros
en confrontar con el resto de la sociedad. Por su parte, el delegado de gobierno de la Junta ha mostrado su solidaridad hacia los trabajadores y ha anunciado que el delegado provincial de empleo de la Junta, Juan Bouza, se reunirá el próximo lunes con el comité de empresa de Visteón. Además, ha señalado que también se está intentando cerrar otra reunión urgente con la empresa para que traslade a la Junta toda la información relativa a su anuncio de cierre de la planta del puerto. Desde la delegación de empleo se tiene ya prevista una primera reunión en los contactos que ayer mismo se tuvieron con el comité de empresa. Va a seguir insistiendo en encontrar interlocución con la empresa, que hasta el momento no se ha producido, lo cual también demuestra una forma y un estilo. Desde la Junta se entiende que se trata de un anuncio muy malo para la industria en la bahía de Cádiz y aseguran que en función de lo previsto se tomarán las decisiones oportunas desde la Administración dentro de la normativa laboral vigente. El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, daba cuenta esta semana de los datos pertenecientes al informe anual. Destaca que aumenta la pobreza y también los abusos sexuales a menores. El defensor ha alertado de esta situación, también de la necesidad económica en la infancia a consecuencia de la crisis. Chamizo ha explicado que debido a la situación económica las peticiones son muchas y escasos los medios y recursos para rebatir, por lo que ha hecho un llamamiento para que en verano se abran comedores escolares y sociales para atender a estos menores. Aumenta la pobreza entre menores y también los abusos sexuales en Andalucía. Así se desprende del último informe del defensor del menor en la comunidad autónoma. José Chamizo ha alertado de ese incremento de la necesidad económica infantil debido en parte a la crisis, una situación que padecen más del 19% del 1,5 millón de menores de 18 años. Tras entregar este informe anual de 2010 a la presidenta del Parlamento, Chamizo ha explicado que debido a la crisis las peticiones son muchas y escasos los recursos a repartir, por lo que ha instado a la apertura en verano de comedores escolares y sociales para atender a estos menores. Hay que activar, pues ahora de cara al verano, sobre todo pues que continúen abiertos comedores infantiles y que continúen abiertas todas las medidas sociales necesarias para que niños y niñas en nuestra tierra no pasen ningún tipo de necesidad, digamos, inmediata. Muchas de las quejas que nos llegan, que ya padres y madres nos plantean el que no tienen medios para vivir. Esto se ha incrementado. ¿En qué porcentaje? Tened en cuenta que el número de menores en Andalucía es más de 1.600.000. Si estuviéramos en estos porcentajes, y no por quitarle hierro de un 34%, yo creo que habría alguna crisis social, ¿no? Respecto a los abusos sexuales, el defensor ha afirmado que es un tema delicado que le preocupa por las consecuencias psicológicas que tienen estas prácticas, la mitad de las cuales son cometidas por personas del ámbito familiar de la víctima. Por ello, ha pedido unificar esfuerzos para luchar contra el abuso sexual. Lo que pretendemos es sensibilizar a la sociedad y unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de este problema social. Hemos querido también, como no, aportar desde las quejas que tenemos, de alguna manera, iniciativas, ideas, para que los poderes públicos las tengan en cuenta. En el informe se alerta de estos abusos para sensibilizar a la sociedad y unificar esfuerzos para erradicar esta lacra social. Chamizo ha pedido una política preventiva con la acción unificada de la escuela, los hospitales y las familias. Y el pasado fin de semana niños y niñas bielorrusas llegaban a Cádiz un año más. Esos pequeños tienen secuelas del desastre de Chernóbil y gracias a un programa solidario de acogida mejoran notablemente su calidad de vida gracias a esta corta pero intensa estancia en tierras andaluzas. Desde primeras horas de la mañana, un grupo numeroso de personas se concentró en los aledaños de la iglesia de San Francisco. Sus gestos de nervio les delataban el paso de una larga espera, y no era para menos, ya que se trataban de las familias gaditanas que este verano acogerán a 28 niños bielorrusos entre 8 y 17 años hasta el próximo 7 de agosto. La catástrofe de Chernóbil, de la que se cumplen 25 años, contaminó de radioactividad gran parte de la zona de Ucrania y Bielorrusia.
Por ello, sus consecuencias son todavía letales entre los más pequeños, que ahora tienen la oportunidad de mejorar notablemente en su esperanza de vida en los 45 días que durará su estancia en la capital gaditana. Las caras de cansancio de los pequeños bielorrusos tras un largo viaje de más de 12 horas no impidió que se vivieran momentos intensos de emoción en este esperado encuentro, que ha durado un largo año. Muy tranquilos, muy cansados, porque han estado unos 4 o 5 horas de viaje para llegar a Minsk, de sus pueblos, y luego se han portado muy bien. Claro que como el viaje era por la noche, estaban muy cansados, pero muy ilusionados y con muchísimas ganas de ver a sus familias, a disfrutar de su estancia, a disfrutar sol, playa, el cariño de sus familias, y vienen con mucha ilusión. Por delante quedan más de 6 semanas donde la convivencia con sus familias adoptivas alternarán con un largo programa de actividades en las que se incluyen excursiones y fiestas. Una alimentaria que le va a cambiar la alimentación, la que tenga la familia. Lo que pasa es que nuestra alimentación pues es muy sana, no es la que tienen ellos allí, que está contaminada, el ciclo alimentario de ellos está totalmente contaminado. Entonces, recomendación de la Organización Mundial de la Salud, fundamental, la comida. 45 días de comida aquí el niño, playa, sol y el yodo propio del mar es la mejor medicina que hay, digamos. De hecho, pasa reconocimiento médico de todos los niños que pasaban antes, actualmente nada más que 3, pero sin ningún tipo de problema grave, sino para... Todo un esfuerzo por parte de muchos hogares gaditanos en tiempo de crisis, para que las vacaciones de este año sean más solidarias que nunca. El fin de semana pasado saltaba la noticia. La Fiscalía de Cádiz denunciaba a 11 personas, entre ellas un alto funcionario, por un presunto delito de malversación de fondos públicos que deberían haberse dedicado a obras de reforma en colegios de la provincia gaditana y que nunca llegaron a ejecutarse. La supuesta malversación asciende a 3 millones de euros. Una investigación de la Agencia Tributaria destapaba esta presunta trama. Según fuentes de la Fiscalía de Cádiz, esta misma semana y la siguiente comenzarán a prestar declaración los denunciados, además de atribuir todo el mérito a los efectivos de la Agencia Tributaria. Durante una inspección fiscal de distintas empresas de construcción, y hay hasta 18 implicadas. La denuncia de la Fiscalía recoge que todas las adjudicaciones fueron realizadas por el principal sospechoso entre los años 2006 y 2008, sin concurso previo, por lo que fueron otorgadas a dedo. La Agencia Tributaria reconoce que desde el propio ICE se justificó estas adjudicaciones por el carácter urgente de los trabajos en los centros educativos y la necesidad de realizarlos en un corto espacio de tiempo, antes del comienzo del curso escolar. Un día después de saltar la noticia sobre la supuesta malversación de 3,6 millones de euros del presupuesto para obras en colegios, se produjo por fin la primera reacción de la Administración salpicada por este asunto. La delegada provincial de Educación, Blanca Alcántara, ha comparecido en rueda de prensa y, aunque trató de mostrarse segura de sus afirmaciones, en su respuesta derivó responsabilidades hacia el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de Andalucía. Aprovecho la ocasión para mostrar nuestra más absoluta disposición de colaboración y nuestra puesta a disposición para el pronto esclarecimiento de los hechos. Quiero también notificarles cómo el gerente de ICE de Andalucía ha enviado una carta al fiscal, aquí la tienen ustedes, poniéndose a disposición de la Fiscalía para cuanto documento requiera o lo que haga falta. Los expertos fiscales consideran que la intención era saltarse los controles y contratar por debajo del presupuesto máximo que la ley exige para sacar a concurso público esas contrataciones. El exgerente dejó su cargo tras ser destituido a mediados de 2010, fecha en la que ya estaba siendo investigado. Junto a Fernando Ameyugo Catalán ha sido también denunciado un matrimonio de la localidad gaditana de Rota, titulares de la empresa Contratas y Mantenimientos Pacheco Sociedad Limitada. A esta firma el ICE le habría adjudicado reparaciones de hasta 24 centros escolares de la provincia.
Pues desde el Partido Popular pedirán explicaciones a la consejera de Educación por esta supuesta malversación de 3,6 millones de euros destinados a estas reformas y mantenimientos de centros educativos de Cádiz. El secretario general del PP, Antonio Sanz, ha afirmado que su partido se personará como acusación particular en la defensa del control de la gestión pública y en contra de las supuestas desviaciones económicas del PSOE. Según Sanz, lo importante es averiguar si el fraude se ha extendido a otras provincias andaluzas y ha lamentado que los dos pilares básicos de la comunidad, la educación y el empleo, estén manchados por la corrupción. El Partido Popular Andaluz se personará como acusación particular en defensa del control en la gestión pública y en contra de las supuestas desviaciones económicas del PSOE para esclarecer la presunta malversación de 3,6 millones de euros destinados a reformas de colegios en Cádiz. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, que ha señalado que lo importante es averiguar si el fraude se ha extendido a otras provincias andaluzas. Sanz ha lamentado que los dos pilares básicos de la comunidad, la educación y el empleo, estén manchados por la corrupción. Las dos políticas fundamentales de una comunidad autónoma como la nuestra, con 1.200.000 parados, que debe ser el empleo y debe ser la educación, hoy están sometidas a importantísimas denuncias de corrupción. De empleo no tengo que decirles nada, porque ya lo saben todo, y ahora en relación con la educación. Es decir, las dos cuestiones fundamentales de la acción política del Gobierno hoy están altamente sometidas a acusaciones e imputaciones muy graves por casos de corrupción, como ha venido ocurriendo en materia de empleo y ahora se le suma en relación a la educación. Asimismo, Sanz ha exigido de nuevo una explicación por parte del consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, argumentando que mantiene un silencio de manera vergonzosa y cobarde. Una cosa es tener una administración paralela y otra es no asumir la responsabilidad política. Y el Partido Popular denuncia que esta es una de las consecuencias del descontrol que, como consecuencia de la administración paralela y el sector público creado por la Junta de Andalucía, existe hoy en nuestra comunidad autónoma, y esta es una de las graves consecuencias del entramado de empresas paralelas que ha creado la Junta de Andalucía, en este caso dependiente de la Consejería de Educación. Sanz también se ha referido a las propuestas que desde las pasadas elecciones ha presentado el presidente de los populares, unas propuestas entre las que se encuentra agilizar las iniciativas populares para acercar el Parlamento a la calle y propiciar la participación ciudadana, que incluyen la creación de una comisión de peticiones que traslade las quejas e iniciativas de la ciudadanía. Desde Izquierda Unida se duda acerca de la capacidad de entendimiento con el PSOE andaluz durante el próximo debate de la comunidad. Diego Valderas asegura que Griñán tendrá que dar un giro de 180 grados para acercarse a la política de su formación. Además, el líder de la coalición ha indicado que este debate debe servir para poner en valor lo que tiene que ser una salida de la crisis a través de un cambio de rumbo de política. Desde Izquierda Unida en Andalucía se duda acerca de la capacidad de entendimiento entre su partido y el PSOE andaluz durante el próximo debate de la comunidad. El coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, preguntado por los periodistas a puertas del Parlamento andaluz por si cree que el Partido Socialista aceptará las propuestas presentadas por Izquierda Unida, ha dicho que no sabe hasta dónde puede compartir los 25 puntos que su formación presentará y ha insistido que tiene poquita confianza de entenderse con el PSOE. Ponerle voz a la calle, ponerle voz a los indignados, ponerle voz a la rebeldía que está expresando los ciudadanos y los ciudadanas ante una política que no comparte. Por lo tanto, yo diría que mañana se trata de poner en valor lo que tiene que ser una salida social de la crisis, un cambio de rumbo en la política andaluza y hacer que efectivamente la política andaluza empiece a mirar y a favorecer a las personas que más lo necesitan, a las familias que más reclaman unas políticas progresistas y unas políticas de izquierda que hasta ahora no se están poniendo encima de la mesa. Se trata mañana de proponer 25 puntos encima de la mesa que permita también decirle a los andaluces y a los andaluzas cuál es el compromiso de Izquierda Unida con el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que mañana hay que poner encima de la mesa los pilares que tienen que venir a significar la regeneración institucional y la renovación política y institucional en el marco de la actividad pública en Andalucía.
Valderas ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tendrá que dar un giro de 180 grados para acercarse a las políticas de Izquierda Unida, añadiendo que con quien tiene que coincidir y converger su formación es con la ciudadanía, alcanzando un gran pacto social con la calle. Además, el líder de Izquierda Unida ha indicado que en el debate de la comunidad hay que poner en valor lo que tiene que ser una salida de la crisis a través de un cambio de rumbo de política. Bueno, yo no sé hasta dónde el PSOE puede o no compartir los puntos que vamos a poner encima de la mesa Izquierda Unida. Si lo hacemos en función de la coherencia del trabajo de estos últimos 4 años, yo diría que poquita confianza tiene en este momento Izquierda Unida y tiene este portavoz en entender que el Partido Socialista se quiera acercar a las políticas de izquierda cuando lo que ha estado poniendo encima de la mesa son políticas de derecha. Por lo tanto, el señor Griñán tendría que dar un cambio, prácticamente un giro de 180 grados para acercarse a las posiciones de Izquierda Unida. Tras repartir panfletos sobre la convocatoria social para la alternativa programática, Valderas ha dicho que su discurso en el debate de la comunidad versará sobre la Andalucía real frente a la Andalucía imaginaria, donde, según Valderas, Griñán y Arenas nos quieren situar. Hasta el próximo 2 de julio Cádiz será epicentro de la moda internacional. Se trata de la cuarta edición de la pasarela South. Hasta 18 diseñadores consagrados mostrarán sus propuestas, pero no solo será moda, de New Fashion Latitude a una música, arte y también cultura. Desde hoy hasta el 2 de julio, cita en Cádiz con la moda internacional. La pasarela South abre su cuarta edición con la vanguardia del diseño a nivel nacional e internacional. Estos días se mostrarán en el baluarte de la Candelaria las creaciones de 18 diseñadores y las propuestas de jóvenes talentos que empiezan conviviendo con los grandes nombres de los showrooms. The New Fashion Latitude 2011 mezclará moda, tendencias, música, arte, cultura, exposiciones y conferencias. Tiene como objetivo dar cabida en una única localización, este antiguo baluarte defensivo militar, espacios para la contemplación, la reflexión y el aprendizaje, aunando aquí su esencia y enfoque central, encaminado al diseño alternativo, la frescura, la innovación y la experimentación creativa. La moda saldrá también a la calle llevando desfiles a enclaves estratégicos como la calle Ancha. Son 18 diseñadores que van a desfilar, 32 diseñadores en el showroom, 8 fotógrafos en una exposición colectiva de fotografía, una instalación artística de Roberto Díez, otra instalación de una ilustradora de Jerez, María Melero. Vienen de diseño industrial, también viene un diseñador de aquí de Cádiz y también contamos con la colaboración del Consorcio Español de Mueble Tapizado. La organización ha previsto también lugar para la gastronomía más creativa como un atractivo añadido a las de por sí interesantes propuestas que trae la pasarela gaditana, referente ya a nivel nacional y auspiciada y puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz. Terminamos en Cádiz y nos vamos ahora hasta el Castillo de Santa Catalina. La mujer cubana es la protagonista de la siguiente exposición que se puede contemplar hasta finales de verano, hasta septiembre, gracias a la Fundación Viñas Gil. Esta muestra es un paso más en el acercamiento a la cultura iberoamericana. La mujer cubana es la protagonista ahora en el Castillo de Santa Catalina. Más de 50 piezas de gran relevancia se exponen hasta el mes de septiembre gracias a la colección Viñas Gil, una de las más importantes y de mayor calidad de autores cubanos fuera de su país de origen y que superan en algunos aspectos la del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Desde la maternidad, la familia, a la sensualidad, los mejores representantes de la escultura cubana muestran en esta exposición la importancia de la mujer en la sociedad caribeña. La alcaldesa Teófila Martínez recordó que muestras como estas son los mejores preparativos para la celebración el próximo año de la capitalidad cultural iberoamericana. Y que para nosotros quiere precisamente ser en el arte y en la cultura iberoamericana, pues de nuevo que Cádiz se convierta en esa ciudad de encuentro, de reflexión, y que colaboremos desde aquí, no solamente con la celebración de nuestro bicentenario de la Constitución, sino también de los bicentenarios de las independencias de los países iberoamericanos. Las esculturas recorren diferentes estilos, materiales y temas desde los años 30. Los más conocidos artistas cubanos y españoles exiliados en Cuba
son homenajeados en este itinerario. Destacan las gorditas que, bajo la influencia del escultor húngaro Bernard Rieder, se popularizaron en la década de los 40 entre los escultores cubanos. En Cádiz solo ha recalado la selección sobre la mujer, pero es suficiente para tener una visión completa del panorama escultórico contemporáneo cubano, una invitación para sumergirnos en la sensualidad de las curvas del arte iberoamericano. Hasta aquí las noticias de esta semana en Andalucía. Ya saben que volvemos la próxima con toda la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Que disfruten del fin de semana.